Después de hoy no tendrás que volver a comprar la crema Biscoff, la podrás hacer desde casa y con cuatro sencillos ingredientes. Uno de ellos es leche evaporada y como no tenía en casa la hice en versión casera. Queda súper bien, si quieres la receta déjamelo en los comentarios. El otro ingrediente es este tipo de galletas Lotus o Biscoff. Llévalas a una procesadora y tritúralas hasta que quede un polvo muy fino. Para este momento ya estará lista la leche evaporada, necesitamos 100 ml para 186 gramos de galletas. Y mira qué crema tan deliciosa obtenemos. Por último añadimos media cucharadita de canela y 2 cucharadas de mantequilla sin sal. Y así de fácil la tendrás lista, queda mucho más deliciosa que la que compramos en el mercado. Y ahora viene la mejor parte, a disfrutar, te aseguro que te va a encantar. Este es el cheesecake más fácil, rico y cremoso que vas a preparar. Un bowl y 7 ingredientes es lo único que necesitarás para hacer esta famosa tarta de queso vasca o cheesecake de San Sebastián. Comenzamos mezclando 600 gramos de queso Philadelphia o 2 potecitos y una taza de azúcar blanca. Yo lo mezclé a mano pero puedes usar un batidor de varillas eléctrico. Luego le vamos añadiendo
de a poco 4 huevos. Y se me olvidaba decirte que junto con el azúcar le añadí 3 cuartos de cucharadita de sal. Luego añádele una taza de crema de leche, una cucharada de esencia de vainilla, la ralladura de media lima y 2 cucharadas de harina tamizadas. Mézclalo todo pero no en exceso y llévalo a un molde forrado doblemente con papel de hornear. Dale unos golpecitos para sacar las burbujas de aire y llévalo a un horno precalentado a 200 grados durante 40 minutos. Y aunque te sientas tentado de comerlo directamente, llévalo a la nevera durante 24 horas. Yo lo serví con sirope de chocolate y sirope de caramelo. Si quieres la receta, déjamelo en los comentarios. Y ahora sí viene la mejor parte, a disfrutar. Te aseguro que te va a encantar. No puedo estar más enamorada. Bimbo acertó al 100% con su nuevo croissant pan. Y para celebrarlo, no podíamos preparar otra cosa que no fueran tostadas francesas. Después de untar 2 rebanadas con queso mascarpone, le añadimos chips de chocolate y canela en polvo. Unimos las 2 rebanadas a modo de sándwich y las bañamos en una mezcla de leche, 40 ml, un huevo, canela, nuez moscada, anís y un toque de jengibre. Créeme que esta combinación no te va a defraudar. Dejamos que se haga en una sartén de 5 a 7 minutos por cada lado. De topping les espolvoreé canela, azúcar glass y crema de café. Créeme, tienes que probarla. Estas son las tostadas francesas perfectas para el otoño. Y ahora sí viene la mejor parte, a disfrutar. Te aseguro que te van a encantar. Hoy es tu día de suerte porque te compartiré todos mis secretos para hacer el mejor, más fácil y sin horno mini cheesecake de calabaza. Y lo primero que necesitamos es puré de calabaza. Yo prefiero hacerlo de forma casera. Tienes un video anterior con todas las indicaciones. Ahora sí, manos a la obra. A 3 cuartos de taza de crema de leche le añadimos una taza de puré de calabaza, un chorrito de esencia de vainilla, 5 cucharadas de queso Philadelphia, una cucharadita de pumpkin spice y 2 cucharadas de maple syrup. Integramos todo con un batidor de varilla, puedes usar uno eléctrico pero a mano funciona muy bien. Y por otro lado procesamos estas galletas de canela que complementarán muy bien con nuestro cheesecake. Rellenamos el fondo de nuestros vasitos con la galleta molida a la que también le añadimos unas cucharadas de mantequilla. Añade la crema que habíamos preparado y para llevar nuestro postre a otro nivel, termina con una capa de sirope de caramelo y espolvorea galleta molida por los bordes. Este es el cheesecake definitivo del otoño. Te aseguro que te va a encantar. En versión casera y utilizando solo un ingrediente, hoy recrearemos los famosos New York Roll de la pastelería Lafayette en Nueva York. En videos anteriores estuvimos probando los originales, te lo dejaré tallado en la descripción. Y para preparar esta versión express de los famosos croissants redondos, solo necesitamos masa de hojaldre de la que compramos en el súper. Corta tiras de 3 centímetros y ve enrollando una sobre la otra, cerciorándote de que en las uniones estén bien pegadas. La cantidad de tiras que enrollarás dependerá de cuán grande quieres que quede. Llévalo en una bandeja forrada con papel vegetal y báñalos con una mezcla de un huevo, un chorrito de leche y un chorrito de miel que hará que queden más dorados. Colócales por fuera este tipo de aros de metal para que no se expandan y por encima ponle algo de peso para que queden planos por ambas caras. Y llévalos a un horno precalentado a 200 grados de 45 minutos a 1 hora o hasta que estén completamente dorados. El tiempo dependerá de la potencia de tu horno. Yo los rellené con una mousse de vainilla y queso crema y de topping le puse una salsa de caramelo salado. Si quieres que los recree con masa de hojaldre casera, déjamelo en los comentarios. No dejes de prepararlos, te aseguro que te van a encantar. Te comparto todos mis truquitos para que los crepes te queden deliciosos. El primero es súper sencillo. Unimos todos los ingredientes líquidos primero para que sea más fácil mezclar. Lleva un bol, 2 huevos, 300 ml de leche, 2 cucharadas de mantequilla derretida y lo que vendría siendo mi segundo tip, una cucharada de crema agria. Mezcla bien con un batidor y añade los ingredientes secos. Una taza de harina, una pizca de sal y una cucharada de azúcar, además de una cucharadita de esencia de vainilla. Engrasa un sartén con una cucharada de mantequilla que solo necesitarás una para toda la masa. La cantidad de masa que debes poner en el sartén es aproximadamente 3 cuartos de un cucharón. Y aquí te va otro truquito. Desecha siempre el primer crepe. Nunca queda bien porque es el que permite que el sartén adquiera la temperatura ideal. Y una vez que nuestros crepes se hicieron por ambos lados, preparamos el relleno. Yo preparé este a base de una mezcla de queso mascarpone y crema de leche y manzana caramelizada. Se convertirán en tus crepes favoritos. No dejes de hacerlos, te aseguro que te van a encantar.